Buenas tardes, bienvenidos a la primera sesión de Súmate. Y en esta ocasión tenemos el agrado de que Valente haya aceptado, ¿no?, dar una plática sobre todo un tema que es bastante popular, ¿no? Creo que es de los de divulgación. Muy famoso. Mucha gente antes de entrar ya ha escuchado esos problemas, sí. Entonces, pues ya no le quito más tiempo a Valente. Muchas gracias por haber aceptado. Adelante. No, pues antes que nada, pues quiero agradecer a Roberto por la invitación al seminario Súmate. Es la segunda vez que doy una plática en el seminario. Entonces, pues mi plática sobre la duplicación del cubo y otros tres problemas, bueno, y otros dos problemas griegos famosos. Y entonces, pues déjenme empezar con una frase que se le debe a los pitagóricos, que decía que todo es número. Entonces, pues como todos ustedes saben, la escuela pitagórica es la primera escuela matemática griega, ¿sí? Y bueno, la concepción de que todo es número para los matemáticos pitagóricos, pues adquiere una connotación muy profunda, incluso una connotación sagrada. Y entonces esto conlleva a que el punto de vista de los pitagóricos de que todo es número, entonces de que el universo está constituido por números, ¿no? Entonces esto lleva a otra noción, que es la noción de conmensurabilidad de dos segmentos. Entonces, ¿qué era la conmensurabilidad de dos segmentos? Era dado dos segmentos de longitud arbitraria, lo que había que encontrar es una longitud común de ambos. Lo que quería decir eso es que habría que encontrar un segmento que quepa un número entero veces en uno y un número entero veces en el otro, ¿sí? Entonces, esta noción llevó a los griegos a la noción de razón. Y como ustedes saben, pues esto lleva a la construcción de los números racionales, ¿no? Entonces, los números racionales ya eran conocidos por los griegos a través de las razones, y ellos creían que todas las cosas podían ser medidas con números racionales, ¿sí? Entonces, esta creencia fue refutada por uno de sus colegas, también griego, que se llama, se me olvidó el nombre, se llamaba exactamente Hipasus de Metapontum, ¿sí? Entonces, este filósofo griego demostró que raíz de 2 era un número irracional, ¿sí? Entonces, como raíz de 2 era un número irracional, entonces esto contradecía lo que los griegos creían, ¿no?, que todos los números eran racionales. Y hay una leyenda que dice que gracias a que él demostró que raíz de 2 era un número irracional, fue condenado a que fuera sumergido en el mar, ¿no? Y así fue que murió, ¿sí? Entonces, por eso es este dibujito, ¿no? O sea, ahí está Hipasus de Metapontum demostrando que raíz de 2 es un número irracional y en el mar, ¿no? ¿Sí? Entonces, o bien, ¿qué es un número? Entonces, para ver lo de los tres problemas griegos, pues necesito definir qué es un número construible con regla y compás. Entonces, para eso, pues voy a decir cuáles son los ingredientes con los que vamos a jugar. Entonces vamos a jugar con dos puntos. Entonces, para empezar, vamos a tener dos puntos que vamos a llamar P1 y P2, ¿sí? Y la longitud entre P1 y P2 la vamos a llamar 1, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser nuestras herramientas que vamos a tener? Entonces, pues vamos a tener una regla sin marcas, es decir, no tiene centímetros, nada, solamente es una regla, ¿sí?, que va a ser para trazar líneas rectas, y un compás, ¿sí? Entonces, esos van a ser nuestros ingredientes. ¿Cuáles son las reglas del juego? Entonces, las reglas del juego va a ser que un punto va a ser construible con regla y compás si puede ser construido a través de intersecciones de líneas que ya construí previamente, o circunferencias que pasan por un punto y tienen centro en otro punto que construí ya previamente, con líneas rectas o circunferencias con circunferencias, ¿sí? Entonces, este tipo de construcciones llevaron a los griegos a preguntarse si se podían resolver tres problemas. Que el primerito de ellos es, si dado un cubo, se puede encontrar un cubo con el doble del volumen, ¿sí? El segundo problema es si se puede intersecar un ángulo, ¿sí? Y el tercer problema es si es posible cuadrar el círculo. Entonces, estos tres problemas van a quedar más claros ya al final de la plática, cómo es que los vamos a poder resolver y qué quiere decir que los podamos hacer con regla y compás, ¿sí? Ok. Entonces, pues déjenme decir de forma precisa qué es que un punto sea construible con regla y compás. Entonces, como dije, vamos a empezar con dos puntos, que van a ser P1 y P2.
Y vamos a construir los puntos de manera inductiva, es decir, en el primer conjunto vamos a tener solo esos dos puntos, en el segundo conjunto, por ejemplo, vamos a tener, suponiendo que ya tenemos definido el conjunto Sn, ¿quién va a ser el conjunto Sn más 1? Va a ser el conjunto anterior de puntos, y le voy a unir ciertos otros tres conjuntos, ¿sí? Xn, Yn y Zn, donde ¿quiénes van a ser Xn? Entonces Xn van a ser intersecciones de líneas rectas, ¿sí? Entonces supongamos que en mi punto Sn ya tengo esos cuatro puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué nuevo punto voy a agregar? Pues si trazo la línea recta que pasa por P1 y P4, y luego trazo la línea recta que pasa por P2 y P3, entonces mi nuevo punto pues va a ser obviamente la intersección P, ¿sí? Ese va a ser un punto en Xn. Luego, ¿quiénes van a ser los puntos de Yn? Los puntos de Yn van a ser intersecciones de líneas que pasan por puntos que ya construí previamente y circunferencias que tienen centro en un punto que ya construí previamente y pasan por otro punto que ya construí previamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo trazar la línea recta que pasa por P1 y P4. Puedo trazar la circunferencia con centro en P3 y que pasa por P2. Y entonces mis nuevos puntos, ¿qué van a hacer? Van a ser Q y R, ¿no? Entonces esos van a ser los puntos de Yn. ¿Y cuáles son los otros puntos que voy a agregar? Intersecciones de circunferencias, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esta podemos trazar la circunferencia que pasa por 3, que tiene por centro P3 y pasa por P2. La circunferencia que tiene por centro P2 y pasa por P4, entonces eso determina dos puntos, ¿no? A y R, y entonces esos van a estar en mi conjunto Zn. Entonces el Sn más 1 va a ser la unión de los previamente construidos, y uniendo esos tres conjuntos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces los puntos que yo puedo construir con regla y compás va a ser la unión de todos esos conjuntos que voy obteniendo, ¿sí? Ok. Y entonces, pues vamos a recordar algunas construcciones básicas que vemos en secundaria, que a la mayoría no les gustan, bueno, confieso que a mí tampoco me gustaban, pero ahora ya me gustan, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, dado dos puntos distintos, y tomamos una línea recta que pasa por ellos, entonces puedo construir con regla y compás, puntos, una cantidad infinita de puntos sobre la línea recta que determinan P y Q, que tienen la misma distancia de P a Q, ¿no? Por ejemplo, para construir el punto P', ¿qué es lo que hago? Pues tomo una circunferencia con centro en Q, que pasa por P, me determina P'. Puedo hacer eso infinitamente hacia la derecha, y también eso infinitamente hacia la izquierda, ¿no? ¿Sí? Entonces, solo con dos puntos que inicié, pues tenemos, si tenemos el plano cartesiano, y a los puntos P1 y P2, digamos, los llamé, el P1 es el origen, y el P2 es el 1, 0. Entonces, como corolario de lo que acabo de decir, es que con regla y compás, puedo construir todos los puntos que tienen coordenadas N0 con N los enteros, ¿no? ¿Sí? Ok. Ahora, recordemos otra construcción que también vemos en secundaria, que son las perpendiculares. Entonces, dado dos puntos, P y Q, podemos trazar la línea recta que determinan, y dado un punto R que no está sobre la línea recta, podemos trazar una perpendicular, ¿sí? Y entonces, y eso solo con regla y compás, ¿no? Entonces, si se acuerdan, pues lo que hacíamos era con centro en R y que pasa y tomando la circunferencia que pasa por P, eso me determina otro punto P', ¿sí? Ahora bien, con centro en, entonces, pues eso me, entonces ahora con centro en P y tras una circunferencia que pasa por el punto R, eso me determina esa circunferencia, y luego tras otra circunferencia, ahora con centro en P' y que pasa por el punto R, ¿no? Entonces, eso tiene, esas dos circunferencias tienen dos intersecciones, el punto R, que es el que ya tenía, y otro punto, ¿no?, que llamamos R', ¿sí? Y entonces, pues ya, con eso ya tenemos la perpendicular que pasa por el punto que deseábamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo esto lo estoy haciendo con regla y compás, sin medir nada. También podemos trazar perpendiculares por puntos sobre la misma línea recta, ¿no? Entonces, si tengo P y Q y me fijo en la línea que me determina, y me fijo en el punto R, quiero trazar una perpendicular, entonces es más o menos el mismo
la misma construcción, con centro en R y que pasa por P tras una circunferencia, eso me determina otro punto P', y luego con centro en P y que pasa por P' tras esa circunferencia, y ahora con centro en P' tras una circunferencia que pasa por P, eso me determina otros dos puntos, U y U', y entonces eso me determina la perpendicular que pasa por el punto R, ¿no? ¿Sí? Entonces todo esto es con regla y compás. Entonces con esta construcción podemos trazar paralelas, ¿no? Entonces dado dos puntos P y Q y una recta que no está sobre la y un punto que no está sobre la línea recta que determinan, podemos trazar una paralela, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Solo utilizando perpendiculares, trazo la perpendicular, lo puedo hacer con regla y compás. Ahora puedo trazar una perpendicular a esa línea por el punto R. Y esa es la paralela, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, otro ingrediente que voy a necesitar es que podemos trasladar distancias con regla y compás. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos un segmento de longitud AR y una línea y un punto P que está sobre esa línea. Entonces, con regla y compás quiero trasladar la distancia RA a esta línea, es decir, ¿qué es lo que quiero? Quiero encontrar un punto sobre la línea L que tiene la misma distancia de P a ese punto que la distancia de RA. ¿Sí? Todo eso lo debo hacer con regla y compás. Entonces, ¿cómo le hacemos? Puedo trazar esa línea, luego a través de R trazo una paralela a la línea que teníamos dada. ¿Sí? Y luego, ¿qué es lo que hacemos aquí? Ya casi está evidente qué es lo que tenemos que hacer. Trazamos una circunferencia ¿en dónde? En R, que pasa por A. Eso me determina otro un punto A' y AB'. Y luego, pues lo que hacemos es trazamos una paralela a L'. ¿Sí? Y eso me determina el punto B, ¿no? Entonces, la distancia de P a B es lo mismo que la distancia de R a A, ¿no? ¿Sí? Y bueno, en realidad hay dos puntos, ¿no? Porque también el AB' hace eso y entonces, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es que podemos trasladar distancias. Todo esto solo con regla y compás. Ok, ahora bien, con regla y compás podemos construir cuadraditos, eso ya es una construcción fácil. Dado P y Q, podemos trazar las perpendiculares que pasan por P y Q. Trazamos, eso me determina un punto Y cuando trazo la circunferencia que pasa por Q y que pasa por, y que tiene por centro Q y pasa por P. ¿Sí? Y bueno, y eso me determina un cuadradito, ¿no? Entonces puedo producir cuadraditos con una longitud dada. Entonces, como corolario de esto, ¿qué es lo que tenemos? Que con regla y compás podemos construir todos los puntos que tienen coordenadas enteras, ¿no? Sí, entonces con regla y compás puedo producir todos los puntos del reticulado Z cruz Z, ¿sí? Solo haciendo eso. Muy bien. Ahora, entonces, un punto construible es eso, es un punto que es intersección de líneas rectas, circunferencias y dos circunferencias, ¿no? Ahora, ¿qué es un número construible? Entonces, un número es construible si yo puedo encontrar dos puntos que construí con regla y compás y la distancia entre esos dos puntos es lo que voy a llamar número real construible. ¿Sí? Y es lo que dice ahí, ¿no? Entonces, un número va a ser un número real construible si, si el valor absoluto de ese número real es la distancia entre dos puntos que construí con regla y compás. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que los números enteros son números construibles. ¿Por qué? Porque pude redibujar todos los puntos con coordenadas N0, ¿sí? Con regla y compás, y entonces, pues, los enteros están, las longitudes enteras están metidas ahí, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si tenemos dos números que son construibles, lo que vamos a ver ahora es que el producto es un número construible. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Si tengo A y B números reales construibles, ¿qué quiere decir eso? Que existen dos puntos por allá cuyo valor absoluto es, cuyo valor absoluto de A, cuya distancia es el valor absoluto de A, y existen otros dos puntos por allá cuya distancia es el valor absoluto de B, ¿no? Eso es que sean números reales construibles. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver? Quiero ver que con regla y compás puedo encontrar dos puntos cuya distancia sea el valor absoluto de A por B. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces,
como yo puedo trasladar distancias, puedo suponer que los puntos están sobre los ejes X y sobre el eje Y. Es decir, puedo suponer que el punto P es tal que la distancia de P1 a P es valor absoluto de A y la distancia de P1 a Q es valor absoluto de B. Eso lo puedo hacer porque puedo trasladar distancias con regla y compás, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces, pues puedo trazar la línea que pasa por P2, por Q. Puedo trazar la línea paralela a P1, a la recta que pasa por P y P2. Y eso me determina un punto X, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿ustedes qué creen? Pues que la distancia de P1 a X va a ser exactamente el valor absoluto de A por B. Entonces, ¿cómo vemos eso? Entonces, de nuestros cursos de geometría, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es como P2 es paralela a X, a la recta XQ. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que la distancia de P1 a X sobre la distancia de P1 a P es lo mismo que ¿qué? Que la distancia de P1 a Q sobre la distancia de P1 a P2, ¿no? ¿Sí? Pero la distancia de P1 a P2 es 1, ¿por qué? Porque estoy suponiendo que el P2 es el 1, 0, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Y de ahí, como la distancia de P1 a P2 es 1, entonces lo que tengo es que la distancia de P1 a X sobre el valor absoluto de A es lo mismo que el valor absoluto de B, ¿no? Y entonces eso ya me da que la distancia de P1 a X es el producto, sí, la distancia de P1 a X es el producto de A por, del producto de los valores absolutos de A por B, ¿no? ¿Sí? Entonces eso me dice que puedo el producto de dos números construibles es construible. Ok. Ahora también, si tenemos dos números construibles y uno de ellos es distinto de cero, entonces también puedo hacer el producto de A con el inverso. Esto, el inverso calculado dentro de los números reales, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Otra vez, como puedo trasladar distancias, puedo suponer, si A y B son números construibles, ¿qué quiere decir? Que existen dos puntos por allá cuya distancia es A, dos puntos allá por allá cuya distancia es B, ¿sí? Y entonces, como puedo trasladar distancias, puedo suponer que están sobre el mismo eje, ¿sí? Que la distancia de P1 a P es el valor absoluto de B y la distancia de P1 a Q es el valor absoluto de A. Y de nuevo, haciendo la misma construcción, tenemos que puedo trazar la línea que pasa por P y P2, trazo una paralela y ahora eso me termina en punto X. Y la afirmación es que la distancia de P1 a X es el valor absoluto de A sobre el valor absoluto de B, ¿no? Y entonces, otra vez, ¿cómo le hacemos? Como esas son paralelas, ¿qué es lo que sabemos? Que la distancia de P1 a X sobre la distancia de P1 a P es lo mismo que la distancia de P1 a X sobre la distancia de P1 a P2, ¿no? Pero la distancia de P1 a P2 es 1. Y entonces, pues ya la distancia de P1 a X es lo que queríamos, ¿no? Es el valor absoluto de A sobre el valor absoluto de B. ¿Sí? Ok. También tenemos que si tenemos dos números que puedo construir con regla y compás, entonces la suma y la diferencia también son construibles. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hagamos el caso en el que son positivos y A es mayor o igual que B. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que existen dos puntos, P1 y Q, cuya distancia es A y un punto cuya distancia es B, ¿no? Entonces, la distancia del segmento PQ es exactamente A menos B, ¿no? Y esto quiere decir que el número sea construible, construir dos puntos cuya distancia es exactamente eso, ¿no? Ok. Y entonces, como corolario, ¿qué es lo que tenemos? Que habíamos visto que los números enteros eran construibles con regla y compás. Entonces, como corolario de esto, vimos que el producto de dos números construibles es número construible, y si yo tengo dos números construibles, al hacer el A por B a la menos 1 vuelve a ser construible, ¿no? Entonces eso me dice que los números racionales son construibles con regla y compás. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cómo vamos a relacionar que un punto sea construible con regla y compás a que sus coordenadas sean construibles? Es el siguiente resultado. Si tenemos un punto en R2, entonces va a ser que este punto va a ser construible con regla y compás si y solo si las coordenadas son números reales construibles. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, si este punto lo construí con regla y compás, ¿cómo sé que las coordenadas son números reales construibles? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar dos puntos cuya distancia sea ¿qué? El valor absoluto de A
y otros dos puntos cuya distancia sea el valor absoluto de B, ¿no? ¿Cómo construir esos puntos con regla y compás? Pues trazo las perpendiculares a los ejes y los puntos P1 y el que está allá y el punto P1 y el otro, sí, cumplen esas propiedades, ¿no? Entonces, la distancia de P1 al número que tiene, al punto que tiene por coordenadas valor absoluto de A0, pues la distancia entre esos dos puntos es valor absoluto de A, ¿sí? Y entonces, eso me está diciendo por definición que es un número real construible, ¿no? ¿Sí? Igual el B. Y de regreso, ahora, si yo sé que dos números reales son construibles, ¿cómo sé que el punto con coordenadas de esos dos números reales lo puedo construir con regla y compás? Pues fácil, ¿no? Porque si yo supongo que A y B son números reales construibles, ¿qué quiere decir? Que existen dos puntos por allá cuyo valor absoluto de A, esa es la distancia entre esos dos puntos, y lo mismo para B, ¿no? Puedo trasladar distancias con regla y compás, entonces puedo encontrar los puntos esos con coordenadas que están allá. ¿Y cómo construyo con regla y compás el punto con coordenadas A, B? Pues nada más trazo las perpendiculares, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces, como corolario, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué fue lo que vimos? Que los números racionales son números reales construibles. Y lo que estamos diciendo ahorita es que un punto con coordenadas reales va a resultar construible, sí, solo sí, las coordenadas son números reales construibles. ¿Sí? Y entonces, habíamos visto que los números racionales eran construibles y entonces, por lo tanto, cualquier punto que tiene coordenadas racionales lo puedo construir con regla y compás. ¿Sí? Es decir, en conjunto de puntos construibles es denso en R2, ¿no? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ahora, ¿todos los números reales yo los puedo construir con regla y compás? ¿Respuesta? No, entonces, ¿un número real que no sea construible con regla y compás? Raíz de 2, ¿por qué? ¿Por qué raíz de 2 no es construible con regla y compás? Bueno, entonces, raíz de 2 sí es construible con regla y compás, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Por qué raíz de 2 sí es construible con regla y compás? Tengo que encontrar dos puntos que construyo con regla y compás, cuya distancia sea eso que yo quiero, ¿no? Entonces, lo que vimos es que podemos construir un cuadradito, ¿no? De longitud 1. Entonces, los puntos de la diagonal, esos los puedo construir con regla y compás, y la distancia entre esos dos puntos es raíz de 2, ¿sí? Entonces, raíz de 2 es un número que sí puedo construir con regla y compás. ¿Sí? Entonces, no todos los números que son construibles con regla y compás son racionales, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay números que se salen de los racionales que puedo construir con regla y compás. Y regreso a mi pregunta, ¿todos los números reales son construibles con regla y compás? Entonces, vamos a ver que no todos los números reales son construibles con regla y compás. ¿Sí? Entonces, ok. Entonces, tenemos otra proposición que nos dice que si tenemos un número real que es construible, entonces también la raíz de ese número real es construible. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Por allá tengo dos puntos cuya distancia es R, que construí con regla y compás. ¿Sí? Entonces, quiero encontrar dos puntos cuya distancia es ¿qué? Raíz de R, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, como puedo trasladar distancias, puedo encontrar sobre el eje X un punto tal que la distancia de P2 a P sea R. ¿Sí? Todo eso lo puedo hacer con regla y compás. Luego puedo encontrar el punto medio de ese segmento P1P. ¿Sí? Y luego con centro en M, tras una circunferencia que pasa por el punto P1, de ahí trazo una perpendicular que pasa por P2 al segmento P1P. ¿Sí? Eso me determina un punto Q. Y la afirmación es que la distancia de P2 a Q es la raíz de R. De P2 a Q es la raíz de R. ¿Sí? Entonces, pues bueno,
Entonces el chiste es que podemos hacer esa construcción, ahí acá no se ve muy bien, pero tenemos ahí dos triángulos ¿sí? que son semejantes. Entonces tenemos que el triángulo P1P2Q es semejante al triángulo QP2P, ¿sí? Y eso pasa porque como son, o sea, tienen dos lados que son perpendiculares entre sí, ¿sí? Entonces son, entonces como son semejantes, lo que sabemos es que se preservan ciertas proporciones, ¿no? Entonces lo que vamos a saber es que bajo esa semejanza de triángulos, la distancia de P1 a P2 sobre la distancia de Q a P2 es lo mismo que la distancia de P a Q sobre la distancia de P2 a P, ¿sí? Pero resulta ser que la distancia de P2 a Q es lo mismo que la distancia de Q a P2, ¿no? ¿Sí? Y la distancia de P1 a P2 es 1. ¿Sí? Y entonces, y lo que queremos es la distancia de Q a P2, ¿no? Que es lo de arriba. Y entonces lo que nos está diciendo esa construcción es que se tiene esa igualdad de 1 sobre la distancia de P2 a Q, es lo mismo que la distancia de P2 a Q sobre R. Y de ahí nos dice que R es exactamente la distancia de PQ al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y es lo que queríamos. Muy bien. Entonces, como corolario tenemos que este numerito horrible es construible con regla de compás, ¿no? ¿Por qué? Es suma, resta, cociente, raíces cuadradas de números que son construibles con regla y compás, ¿sí? No sabemos cómo llegar a esa construcción, cómo construir un punto, dos puntos cuya distancia sea eso, pero sabemos que es construible con regla y compás, ¿sí? Entonces, más adelante voy a regresar ese número, porque ese número es muy importante para las matemáticas, ¿sí? Ok. Entonces, como les había preguntado, todos los números reales yo los puedo construir con regla y compás. Entonces la respuesta es que no. Y la respuesta a esto nos va a dar también la respuesta a los tres problemas griegos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? Entonces para esto necesitamos un poco de álgebra. Entonces, recordemos que un campo es un conjunto con dos operaciones, ¿no? Una operación que se llama suma y una operación que se llama producto y satisface ciertos axiomas, ¿sí? Que se parecen mucho a los números reales, ¿sí? Y bueno, ¿y cuáles son los ejemplos de campos que conocemos? Pues los racionales es un campo, los números reales, los complejos, ZP, Q raíz de 2, que ¿quién es Q raíz de 2? Que son todas las combinaciones de A más B raíz de 2, donde A y B son números racionales. Entonces se demuestra que eso es un campo, ejercicio de lineal 1, ¿sí? Ok. Y entonces, dado un campo, y si tenemos un subconjunto de ese campo, vamos a decir que eso es un subcampo, si con las, cuando restringimos las operaciones del campo grande, se restringe, cuando restringimos las operaciones, el subconjunto es un campo en sí mismo, ¿sí? Entonces, como ejemplo, tenemos que Q es un subcampo de los reales, ¿sí? R es un subcampo de los complejos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y el ejemplo importante de esta plática, ¿qué es lo que vimos? Que suma de números construibles es construible, producto de números construibles es construible, y si tengo dos números y tengo uno que no es cero, entonces puedo dividir y el resultado vuelve a ser un número construible. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo eso? Que los números construibles es un subcampo de los números reales. ¿Sí? Es un subcampo de los números reales y además contiene propiamente a los racionales, ¿no? ¿Por qué? Porque vimos que raíz de 2 no es racional y sin embargo es construible con regla y compás, ¿no? ¿Sí? Y nuestra pregunta de si todos los números reales son construibles es si esa contención es propia o no. ¿Sí? Ok. Entonces, eso fue lo que ya les dije. Ok. Entonces, dado F un subcampo en un campo K, acá lo podemos ver como un espacio vectorial sobre el campo más pequeño. ¿Sí? Y eso es la suma que tenemos, pues va a ser la suma del campo y la multiplicación por escalares va a ser la multiplicación
como tenemos que f está metido dentro de k, pues va a ser la multiplicación todo dentro de k. ¿Sí? Entonces, como ejemplo, tenemos que R es un q-espacio vectorial, C es un r-espacio vectorial, Q raíz de 2 es un q-espacio vectorial. ¿Sí? Ok. Entonces, como muchos de aquí ya saben álgebra lineal, entonces sabemos que cada vez que tenemos un espacio vectorial sobre un campo, pues podemos calcular un numerito muy importante, ¿no? Que es la dimensión. ¿Sí? Y entonces, en este caso, ese numerito tiene otro nombre, pero se llama la extensión, el grado de extensión de un campo. Entonces, si tenemos F, un subcampo de un campo K, lo que dije es que K se puede ver como espacio vectorial sobre el campo F. ¿Sí? Y entonces, vamos, el grado de extensión de K sobre F va a ser la dimensión de K visto como F espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, en nuestros ejemplos, el grado de extensión del campo C sobre los reales va a ser 2, ¿no? Es, ahí tenemos una base, y el 1 y el I. El grado de extensión de R visto como espacio vectorial sobre Q es infinito, ¿no? ¿Sí? Y el grado de extensión de Q raíz de 2 sobre el campo Q es 2. ¿Por qué? Porque va a resultar que eso es una Q base. ¿Sí? Ok. Y entonces, va a resultar que vamos a tener un resultado importante que nos dice que si tenemos tres campos, uno metido dentro del otro, E metido dentro de F y F metido dentro de K, entonces la dimensión de K como espacio vectorial la puedo calcular de cierta forma. La puedo calcular como la dimensión de K como E espacio vectorial, la puedo calcular como la dimensión de K como F espacio vectorial por la dimensión de F como E espacio vectorial. Es una formulita, ¿sí? ¿Cómo calcular las dimensiones de esos de K sobre E? Y entonces, ese resultado lo vamos a utilizar para algo que vamos a ver un poco después. Entonces, dado un subcampo de los números reales, vamos a definir dos cosas. Lo que es un, bueno, tres cosas. Lo que es un F plano. ¿Qué es un F plano? Entonces, un F plano va a ser el conjunto de puntos en R2 que tiene coordenadas en el campo F. ¿Sí? Una F línea va a ser una línea que está determinada por dos F puntos, y los F puntos pues son los puntos que tienen coordenadas en el campo. Y una F circunferencia, ¿qué va a ser? Pues va a ser una circunferencia que pasa por un punto que tiene por coordenadas en el campo F y que pasa por otro punto que tiene coordenadas en el campo F. ¿Sí? Entonces, puede empezar, por ejemplo, que F es los racionales, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es un F plano, una F línea y una F circunferencia. El chiste es que si tenemos una F línea, entonces, cuando nosotros escribimos su ecuación, va a resultar que la ecuación que me determina de esa forma AX más BY más C igual a cero, va a resultar que la ecuación, los coeficientes no se salen del campo. O sea, A, B y C van a estar en el campo F. ¿Sí? Si tenemos una F circunferencia, cuando escribimos su ecuación, los coeficientes van a estar en el campo F. ¿Sí? Ok. Y bueno, la idea de la demostración es básicamente que es una F línea. Es una línea determinada por dos puntos que tienen coordenadas en el campo F. Y entonces, si ustedes tienen dos puntos, una línea determinada por dos puntos, ustedes saben que pueden determinar la ecuación de esa línea de esa forma, y luego al hacer todas las operaciones, pues las reducen a algo a x más by más c, y como todos son, como los puntos a y b, c y d, todos tienen coordenadas en f, y solamente estoy haciendo operaciones del campo, nunca me estoy saliendo del campo, ¿no? ¿Sí? Esto es lo importante. Entonces, el chiste es, si yo tengo dos F líneas y si se intersectan, entonces la intersección vuelve a tener un punto con coordenadas en el campo F. Entonces no nos salimos del campo. ¿Sí? El chiste es, ahora si tomamos una F línea y una F circunferencia, entonces los puntos de intersección va a pasar que puede ser que sigan estando en el campo F o puede ser que nos salgamos, pero no nos salimos por mucho.
Nos salimos haciendo, metiéndole al campo una raíz de un elemento. Ahorita va a quedar claro en un ejemplo. Y si trazamos dos F circunferencias y se intersectan, entonces los puntos de intersección, o puede ser que tengan coordenadas en el punto F, en el campo F, o tengan coordenadas en el campo que uno le mete, cuando uno le mete un elemento más. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo trazo la circunferencia que pasa por el punto 1, 0, ¿sí? Y de radio 1, y la circunferencia que pasa por el punto 0, 0 de radio 1, entonces los puntos de intersección, ya no, a pesar de que estoy, las circunferencias tienen, están pasando por puntos racionales y tienen y su centro es un punto racional, los puntos de intersección ya se salen del campo, ¿no? Ya no son racionales. Pero no nos salimos mucho. Hay que meter raíces cuadradas. ¿Y eso por qué pasa? Básicamente, para resolver intersecciones de líneas rectas o de circunferencias, ¿qué tenemos que resolver? Ecuaciones cuadráticas, ¿no? Entonces, básicamente, por eso es que tenemos que meter raíces cuadradas. ¿Sí? Y entonces, ese es el resultado importante. Entonces, ¿qué es? Entonces, vamos de ese teorema. Un número real va a ser construible si puedo construir una cadena de subcampos de R, donde el primero va a ser Q, luego F1, F2, hasta Fn, igual acá, donde el número A va a estar en el campo F, y cada campo intermedio es meter una raíz de algún elemento anterior. ¿Sí, sí? Entonces, y como les dije, básicamente eso es porque hay que resolver sistemas que tienen ecuaciones cuadráticas, ¿no? ¿Y qué es lo que sabemos? El chiste es que como en cada paso para encontrar un número, para encontrar un punto construible, en cada paso tengo que resolver ecuaciones cuadráticas, entonces en cada paso hay un 2. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, cuando uno calcula la dimensión de K como Q espacio vectorial, resulta ser que la dimensión va a ser una potencia de 2. Y eso es porque en cada pedacito voy resolviendo ecuaciones cuadráticas y me salen dimensiones 2. ¿Sí? Entonces, ok. Ok, entonces, dado un número real, vamos a anotar por Q raíz de da, raíz de Q de alfa, al menor subcampo que contiene a Q y a alfa. Eso es básicamente la intersección de todos los subcampos de R que contienen a Q y alfa. Sí, entonces eso es un... Entonces, por ejemplo, si tomamos un número real tal que la raíz no es un número racional, entonces se puede demostrar que Q raíz Q de alfa es exactamente las combinaciones de A más B raíz de alfa. ¿Sí? Eso es en el caso en el que uno mete una raíz cuadrada. En el caso en el que uno mete una raíz cúbica, uno demuestra que son combinaciones lineales de esa forma, donde A y B son números racionales. ¿Sí? Ok. Entonces, un número real se dice que es algebraico si satisface un polinomio con coeficientes racionales, ¿no? ¿Sí, sí? En caso contrario, se dice que es trascendente. Ok. Y entonces, por ejemplo, raíz de 2 es un número algebraico, ¿no? ¿Por qué? Porque satisface ese polinomio, x cuadrada menos 2, y tiene coeficientes racionales. ¿Sí? Y entonces, el chiste de aquí es, tenemos Q, y tengo un campo un poco más grande que Q, cuando yo le meto un elemento. Lo que dijimos es que uno puede calcular la dimensión de ese campo visto como Q espacio vectorial. ¿Sí? Y entonces, uno demuestra que si tenemos un número algebraico sobre Q y tenemos el polinomio que me anula a ese número algebraico, entonces la dimensión de ese campo visto como Q espacio vectorial es exactamente el grado del polinomio que lo anula. ¿Sí? Entonces eso se demuestra más o menos de forma sencilla. Y entonces vamos a tener este resultado.
que nos dice que un número real va a ser construible si un número es algebraico y la dimensión del campo Q de alfa, visto como Q espacio vectorial, es una potencia de 2. ¿Sí, sí? Entonces, este resultado es el que nos va a ayudar a demostrar que los tres problemas griegos no tienen solución con regla y compás. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo le hacemos eso? Entonces, ¿qué es que un ángulo sea construible con regla y compás? Un ángulo es construible con regla y compás si yo puedo construir dos líneas rectas cuyo ángulo entre ellos sea teta, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el ángulo de 60 grados es construible con regla y compás. ¿Sí? Ok. Y entonces, pues tenemos ese resultado, que un ángulo va a ser construible con regla y compás si solo si el punto que tiene coordenadas coseno de teta, seno de teta, es construible con regla y compás. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si yo puedo construir, entonces hagamos eso, ¿no? O sea, si yo puedo construir el ángulo teta, ¿qué quiere decir? Que puedo construir una línea y puedo que tiene ángulo teta con el eje X, ¿no? ¿Cómo construyo el punto con coordenadas coseno teta, seno de teta con regla y compás? Pues trazo la circunferencia unitaria y la intersección es el punto que yo quiero, ¿no? Inversamente, si yo tengo esos, si yo puedo construir el punto con coordenadas coseno de teta, seno de teta, entonces puedo construir la línea recta, ¿no? Que pasa por ese punto y el origen, y ese me da el ángulo requerido, ¿sí? Entonces, el ángulo lo puedo construir, sí, solo sí, ese punto lo puedo construir con regla y compás. Entonces, uno de los problemas griegos es, si yo tengo un ángulo que yo pude construir con regla y compás, si ese ángulo yo lo puedo también trisecar, si puedo de alguna forma dividir el ángulo en tres partes, ¿no? Y la respuesta es que no. Entonces, no todos los ángulos los puedo dividir en tres partes. Entonces, hay algunos que sí. Pero el chiste, el problema es que hay que el problema era si para todo se podía hacer, ¿no? ¿Sí? Y la respuesta es que la dio este matemático francés, Pierre Wansel. ¿Sí? Entonces, él demostró que el ángulo de 60 grados, a pesar de que yo lo puedo construir con regla y compás, ese no lo puedo dividir en tres partes iguales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, si yo quiero dividir en partes iguales, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero construir el ángulo de 20 grados. ¿Sí? Si yo quiero construir el ángulo de 20 grados, ¿qué es lo que tengo que construir? Tengo que construir el punto con coordenadas, coseno de teta, seno de teta. Si yo quiero construir ese punto con coordenadas, coseno de teta, seno de teta, basta ver que los números son números reales construibles, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que coseno de teta no es un número real construible. ¿Sí? Y entonces para esto, pues vamos a recordar una fórmula, que es la fórmula de triple del ángulo, que nos dice que el coseno de 3 teta pues está dado por 4 veces el coseno de teta al cubo, menos 3 veces coseno de teta. ¿Sí? Ok. Y entonces, pues en este caso nuestro ángulo es 20 grados, ¿no? Y entonces lo que sabemos es que esa formulita nos da que coseno de 60 grados pues es un medio, y entonces nos da un medio es igual a 4 veces alfa al cubo menos 3 veces alfa, donde alfa es el coseno de 20 grados. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el coseno de 20 grados es raíz de ese polinomio con coeficientes racionales, ¿no? ¿Sí? Y entonces, el teoremita que vimos fue que si teníamos un polinomio, si teníamos un elemento alfa y teníamos un polinomio que lo anulaba, entonces el grado de extensión de ese campo visto como coespacio vectorial era exactamente el grado del polinomio. Entonces en este caso es 3, ¿no? Pero ¿qué es lo que decía el teorema anterior? Que si un número real era construible, necesariamente el numerito que se le asociaba era una potencia de 2. Entonces, eso nos dice, alfa construible implica eso, entonces eso nos dice que es una contradicción, ¿no? El coseno de 20 grados no lo puedo construir con regla y compás. ¿Sí? Ok, entonces no puedo trisecar el ángulo. Un ángulo arbitrario. Ok. También Wansel demostró que no se puede duplicar un cubo arbitrario. ¿Sí? Entonces, para construir un cubo de cierto volumen, pues tenemos esa
planilla. Entonces, si nosotros tenemos el cubo de volumen 1, ¿sí? Entonces, si yo quiero duplicar el cubo, ¿qué es lo que tengo que encontrar? Tengo que encontrar una planilla igual, donde la longitud del cuadrado azul, de los lados del cuadrado azul, debe ser ¿qué? Raíz cúbica de 2, ¿no? ¿Sí? Raíz cúbica de 2. Entonces, yo quiero construir una plantilla de esa forma, con regla y compás, donde la longitud del cuadradito, de los lados del cuadrado azul, sea raíz cúbica de 2. Ok. Pero resulta ser que raíz cúbica de 2 es raíz de qué polinomio. Pues ese. Entonces, nuestro teoremita nos decía que cuando le metemos a los racionales ese elementito y formamos ese campo y le calculamos la dimensión, necesariamente es el grado del polinomio que lo anula. Entonces, en este caso es 3. Y otra vez, no es potencia de 2, ¿no? Porque si fuera construible, tendría que ser potencia de 2. Entonces, no es un número real construible. Ok. Entonces, no puedo duplicar el cubo. Ahora, el otro problema griego es la cuadratura del círculo. ¿Qué es la cuadratura del círculo? Es, si yo tengo un círculo de cierta área, que yo puedo construir con regla y compás, yo quiero construir un cuadrado que tiene la misma área, con regla y compás. Eso lo debo hacer para cualquiera. Entonces la cuestión es que no se puede hacer para cualquiera. El círculo más fácil que se les ocurre, ¿cuál es? El de radio 1, ¿no? Entonces el de radio 1, ¿qué área tiene? Pi, ¿no? Entonces si yo quiero construir un cuadrado que tiene área pi, entonces el lado que, ¿de cuánto debe medir? Raíz de pi, ¿no? Entonces la pregunta es, si raíz de pi es un número construible con regla y compás. Y el chiste es que ese es un teorema altamente no trivial, porque un matemático alemán demostró, Ferdinand Lindemann demostró, que pi es un número trascendente. Entonces, como pi es un número trascendente, ¿qué quiere decir? Que no hay un polinomio con coeficientes racionales que me anule a pi. ¿Sí? Pero mi teoremita, me decía que si un número real es construible, necesariamente es un número algebraico y satisface lo de las dimensiones, ¿no? Entonces, como raíz de pi no es un número algebraico, porque pi no es un número algebraico, entonces no puedo demostrar que, o sea, no se puede construir con regla y compás un cuadrado del mismo área de un círculo, ¿no? Entonces, con esto sabemos que los números reales construibles son un subcampo propio de los números reales, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es un número real que no se puede construir con regla y compás? Pi, ¿sí? Raíz cúbica de 2. Entonces, son números que no se pueden construir con regla y compás. Sí, entonces eso es un subcampo propio. Ok. Entonces, para terminar la plática, ¿se acuerdan del numerito feo que les había dicho? Que se podía construir con regla y compás. Muy bien. Entonces, ese numerito feo tiene que ver con Gauss. Porque, ¿qué es lo que hizo Gauss? Él, a los 18 años, hay una fecha exacta, el 30 de marzo de 1796, a unos meses de cumplir 19, descubrió que coseno de 2pi sobre 17 está dado a través de esa fórmula. ¿Sí? Y bueno, hay una fecha exacta porque él llevaba un diario. ¿Sí? Entonces descubrió esa fórmula. Y entonces, ¿qué es lo que sabemos? Entonces sabemos que gracias a que Gauss demostró que coseno de 2pi sobre 17 se puede demostrar, se puede expresar de esa forma, ¿qué es lo que sabemos? También se puede hacer lo mismo para seno de 2pi sobre 17, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que el punto con coordenadas coseno de 2pi sobre 17 y seno de 2pi sobre 17 es construible con regla y compás. ¿Y eso qué me quiere decir? Que el heptadecágono lo puedo construir con regla y compás. El polígono regular de 17 lados lo puedo construir con regla y compás. Y ese fue un problema abierto que duró 2000 años, ¿sí? Y Gauss a los 18 años demostró eso, ¿no? ¿Sí? Y entonces esto fue importante para las matemáticas. ¿Por qué? Porque Gauss estaba indeciso entre estudiar filología y matemáticas.
Y gracias a que descubrió este resultado, fue que se decidió por las matemáticas. ¿Sí? Bueno, Gauss, de hecho, pidió que en su lápida se dibujara el polígono de 17 lados. Pero como no lo pudieron hacer, entonces lo que hicieron fue que dibujaron una estrella de 17 puntas. ¿Sí? Digo, porque en realidad es muy difícil, como ven en el dibujo anterior, o sea, se asemeja mucho ya a una circunferencia, ¿no? Sí, entonces, ¿sí? Entonces, por eso fue que decidieron dibujar en la lápida de Gauss una... Muy bien. Entonces, pues ya sabemos que podemos construir con regla y compás el polígono de 17 lados. Y la pregunta ahora es, ¿todos los polígonos se pueden construir con regla y compás? Entonces, ¿cuáles sí? Triángulos sí, polígonos regulares, ¿no? Cuadrados sí, pentágonos sí, hexágonos sí. Sí. Entonces, el hexágono sí, el de 7 lados. Bueno, entonces el chiste es que Gauss, en el famoso libro Disquisiciones Arithmeticae, demostró que un polígono de n lados, si tenemos un número de la forma 2q, 2 a la k, p1, p2 y pk, donde los p1 y pk hasta pk son primos de Fermat, entonces si un número es de esa forma, entonces sí se puede construir con regla y compás. ¿Sí? Ok. Ahorita voy a decir quiénes son los números de Fermat. Y Wanzel demostró el recíproco. O sea, Wanzel demostró que si tenemos un polígono regular que se de n lados, que se puede construir con regla y compás, necesariamente el n es de esa forma. Es una potencia de 2 por producto de primos de Fermat. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los primos de Fermat? Los primos de Fermat son números de la forma 2 a la 2n más 1. ¿Sí? Y entonces, pues son los únicos primos de Fermat que se conocen son 3, 5, 17, 257 y 65.537. Son los únicos primos de Fermat que se conocen. ¿Sí? Y entonces, gracias al resultado de Wanzel y de Gauss, ¿qué es lo que sabemos? Que todos los polígonos que se escriben como productos de estas cosas, y por una potencia de 2, se pueden construir con regla y compás. ¿Sí? Y entonces, el 7, ¿qué pasa con el 7? El 7 no lo puedo escribir de la forma que dije, ¿no? No se puede escribir como potencia de 2 por productos de primos de Fermat. Entonces, el polígono regular de 7 lados no se puede construir con regla y compás. Es el primero que no se puede construir. Ok. Entonces, ahí tenemos los números primos de Fermat. El número 17 lo hizo Gauss. ¿Sí? Y la pregunta es, si hay construcciones explícitas para 257 y el otro que faltaba, ¿no? Y entonces, resulta ser que sabemos que sí se pueden construir, pero el primero que dio una construcción explícita para el 257 lados fue Magnus George Pauker, ¿sí? Y Richelot, en 1822 y 1832 respectivamente, ¿sí? Y alguien que estaba muy deschavetado, que trabajó 10 años, ¿no? 10 años para dar la construcción explícita del polígono regular de 65.537 lados. ¿Sí? Y bueno, con eso termino mi plática. Entonces, sí, o sea,
digamos, los griegos, pues sí, no conocían, ni siquiera sabían la definición de trascendente y todo eso, ¿no? Entonces, o sea, lo que demuestran estos, los problemas griegos, es que sí se necesitaba desarrollar más teoría, en particular álgebra, para resolver los problemas geométricos, ¿no? Sí, entonces sí es necesario. Sí, sí. Sí. ¿La prueba que presentaste es una prueba original de Wansel, la de francés? Sí, sí. Son pruebas originales de Wansel, el francés. Y todos los que... bueno, todos están basados en teoría de campos, y para los que ya llevaron Moderna 2 o van a llevar Moderna 2, todo esto es como el inicio de la teoría de Galois, ¿no? O sea, extensiones de campos. De hecho, hay otro problema famoso, que es si podemos encontrar fórmulas para resolver polinomios de cualquier grado, ¿no? Tiene que ver con ese tipo de cosas igual, extensiones de campos. Y otro matemático muy famoso, Galois, pues demostró que para grado mayor o igual que 5, en general no se puede hacer. Y tiene que ver más o menos con estas técnicas, ¿sí? Extensiones de campos, dimensiones de campos vistos sobre otro, ¿sí? Sí. Una pregunta rapidísima, bueno, más bien es una observación. Hablas de los problemas famosos de la antigüedad. Por ahí, bueno, tengo entendido que hubo una corriente que dijo que el quinto postulado de la geometría euclidiana se podía probar. Y una equivalencia es justo que si tú tienes una línea recta y un punto fuera de ella, pasa una única paralela. Y tú nos mostraste que si hay una recta y un punto fuera de ella, puedes dar la construcción de, de una paralela, ¿no? Sí. Digo, faltaría probar que es única, digo, ya cambiando un poquito. Pero a lo que voy es que, bueno, usando regla y compás y los procedimientos que tú nos mostraste, digamos, parcialmente estamos contestando también una cuestión que se había planteado en aquel momento, digo, y aquí ya, bueno, no sé, nada más como una observación te comento, pero sí me llamó la atención eso, que de alguna manera se coquetea también con esa otra cuestión que yo creo que también era parte de los problemas que había en esa época. Sí, digamos, con el problema de la construcción de la paralela, pues es nada más, estamos construyendo una, ¿no? Entonces, todos estamos suponiendo, pues, obviamente estamos en los axiomas de la geometría euclidiana, ¿no? De hecho, o sea, los problemas, los tres problemas griegos, se pide que sean estamos pidiendo que sean con regla y compás, ¿no? Pero en realidad tienen soluciones cuando uno pide que otro tipo de construcciones. O sea, por ejemplo, si uno hace construcciones como con elipses o otras secciones cónicas, entonces los problemas griegos, algunos sí tienen solución. Sí, el chiste era que resolverlos exactamente solo con regla y compás, ¿no? ¿Sí? Bueno, y ya nada más, perdón, creo que, pues bueno, también se trató de demostrar el postulado 5, que bueno, ahorita no me acuerdo, pero su equivalencia es justo la de la regla, la de la recta y el punto fuera de pasa una única paralela, y tengo entendido que ahí no está tan involucrada la teoría de campos de la que nos platicaste hoy. No sé, o sea, es simplemente duda. Sí, no, o sea, es otro rollo, ¿verdad? Sí, digo, lo de la construcción de la paralela, pues sí, no, ahí es. Sí, eso es independientemente de los campos, ¿no? ¿Sí? Creo que Lindemann demostró algo más fuerte que phi era trascendente, ¿verdad? Creo que lo que demostró es que e a la x es algebraico si x es... No, si x es algebraico, entonces tiene que ser trascendente que a la X. Sí, exactamente, o sea, sí. De hecho, Lindemann lo que hizo fue tratar de utilizar argumentos que utilizó Hermite, porque él demostró que era trascendente, ¿no? Entonces, ciertos argumentos parecidos que él utilizó, entonces fue que los adoptó Lindemann para demostrar eso, ¿no? Que algo es trascendente, sí, solo sí. El número es... El número X es algebraico. Sí. Entonces ahora y pi es 1, entonces por eso pi y tendría que ser trascendente. Sí, exactamente. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias.
comercial. La semana entrante vamos a tener un Súmate. Regularmente este seminario es quincenal, pero como corolario del paro, se suspendió el Súmate de hace dos semanas. Entonces la profesora Lourdes Estrada accedió amablemente a dar su plática la semana entrante, que es una plática sobre modelación matemática y salud pública. Entonces está bastante interesante. Les agradecemos si vinieran. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Muy bien, pues ya si no, aquí te manché ya todo. Sí, voy a...